Vamos a dar comienzo a esta segunda sesión del seminario sobre humanismo cristiano de la Cátedra de Humanismo Cristiano, adscrita a la Universidad de Ávila, Católica de Ávila. Y bien, para empezar, pues bueno, me presento un poco. Soy Javier Pardo Torregrosa, soy de Barcelona, soy graduado en Derecho, con formación jurídica y profesional en el campo de la abogacía durante los primeros años de mi carrera profesional. Y posteriormente transité un poco a, digamos, hacia el sector académico, el sector de, digamos, más bien de la universidad y posteriormente de la enseñanza de secundaria. Entonces, he estado profundizando en los últimos años algunos conceptos y autores del humanismo cristiano, como puede ser Jacques Maritain, en algunas investigaciones en el mar, en la universidad. Y bueno, básicamente pues hoy vamos a estar hablando un poco sobre el concepto de la dignidad humana y la libertad de la persona desde la fundamentación del humanismo cristiano. Entonces, a lo largo de la sesión vamos a intentar hacerlo un poco más, bueno, un poco dinámico también, en caso de que vayan surgiendo algunas cuestiones que queráis intervenir, hacer alguna pregunta. Pues tenéis tanto el chat abierto como la posibilidad de, levantando la mano, como ha comentado previamente José Antonio, poder intervenir directamente a través de con vuestro micrófono. Entonces, vamos a empezar hablando un poco sobre este concepto, y también un poco la idea es que sea un poco dinámico en la medida en que es un concepto bastante digamos, vamos a decir, complejo, abstracto muchas veces, y que tiene o puede tener una implicación en muchas de las cuestiones y debates contemporáneos, que es básicamente donde vamos a acabar hablando en la sesión de hoy, o los temas que vamos a acabar hablando en la sesión de hoy. Entonces, vamos a dividir la sesión, bueno, vamos a iniciar una aproximación teórica e histórica al concepto de dignidad de la persona. En esta aproximación teórica e histórica vamos a enlazar un poco con la sesión previa, la sesión anterior, en la que se hizo digamos, un recorrido por la historia y la evolución de lo que fue y el surgimiento de lo que fue el humanismo cristiano y todos los antecedentes previos de pensadores y de las distintas concepciones que se han ido desarrollando en torno a este abanico de ideas un poco a veces amplias y poco, digamos, no es una doctrina cerrada, sino que está abierta al debate. Hay muchos pensadores que pueden ser, digamos, que pueden entrar dentro de lo que sería el humanismo cristiano. Entonces vamos a hacer una aproximación, vamos a hacer una continuación de la sesión anterior, enfocándonos al concepto de dignidad de la persona. Posteriormente, vamos a hablar concretamente de dignidad en el humanismo cristiano, surgido a principios del siglo XX por los filósofos o pensadores sobre todo de Francia, pero también de otros países europeos, en el periodo de entreguerras, un poco en aquella época tan convulsa en la que dio muchos frutos. Fueron unos años muy, digamos, que conmocionó prácticamente y que trastocó los fundamentos de la civilización en ese momento, pero posteriormente aquella catástrofe y aquellas desgracias y aquellos comportamientos tan nefastos de la persona y de muchas personas, pues surgieron también grandes o una renovación del concepto de la dignidad. Posteriormente, pasaremos a hablar un poco del concepto de dignidad y cómo es o cómo se ha erigido como la fundamentación de los derechos humanos a partir del siglo XX, como comentaba, a partir o después de la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente vamos a poder hablar e incluso debatir y reflexionar todos juntos un poco sobre, digamos, distintos debates sobre el concepto de la dignidad en las sociedades contemporáneas.
Pues bien, vamos a pasar al concepto de dignidad de la persona. Inicialmente decía que era un concepto a veces abstracto, que recoge, bueno, puede tener aproximaciones muy diferentes, sensibilidades distintas, ha tenido, bueno, unas aproximaciones a veces desde distintas corrientes filosóficas o religiosas. Y bueno, primero de todo, no sé si quería un poco palpar que cuál es un poco las ideas o nociones que hago, lo que sugiere a vosotros el concepto de dignidad de la persona. No sé si alguien quiere decir algo por el chat o quiere intervenir, pero para saber un poco qué os dice este concepto a vosotros. El valor intrínseco de la persona humana, ¿vale? O sea, está referido a valor. Sale ya la idea de persona también, que es un concepto que veremos más adelante, que profundizaremos más adelante, que es intrínseco, está ya en la presentación. O sea, hablamos de una naturaleza común a todos los hombres, a todas las personas. Se trata de un elemento que es intrínseco, es decir, que pertenece de manera auténtica. Veo también aquí que es inviolable, es decir, no se puede transgredir, es irrenunciable, no podemos rechazar esa condición. O sea, desde el plano teórico sí, es inviolable, pero desgraciadamente muchas veces nosotros cometemos violaciones contra la dignidad humana. Pero efectivamente se trata de un valor que debería ser inviolable. ¿Vale? Entonces, bueno, se trata también de un elemento ontológico, en el sentido de que es un elemento previo muchas veces cuando hablamos de dignidad humana a la propia existencia o a la propia naturaleza del hombre en relación a todas las demás fines a los que nos dirigimos, como en nuestro día a día, etcétera, etcétera, e inalienable, en el sentido de que, bueno, pues que no, no todos estos valores los estamos comentando, son, digamos, adjetivos que solemos acompañar muchas veces al concepto de dignidad de la persona. ¿Vale? Entonces, muchas veces cuando nos preguntamos por la fundamentación del concepto de dignidad es aquí donde podemos empezar a ver la complejidad del concepto. ¿Por qué digo esto? Porque el concepto de dignidad de la persona acaba siendo muchas veces la naturaleza última del hombre a la que se acaba, digamos, recurriendo para defender los derechos humanos o una serie de valor, como estábamos hablando, que tiene la persona humana, pero requiere a su vez ese concepto una fundamentación más profunda, que puede ser desde el punto de vista filosófico, antropológico o religioso. Entonces, es aquí donde vamos a ir viendo un poco la evolución de este concepto, cómo ha ido apareciendo, surgiendo a lo largo de las distintas, bueno, corrientes filosóficas, antropológicas y religiosas, y ver cómo acaba interactuando hoy en día en las sociedades contemporáneas. Bueno, es un concepto que aunque no sé, que lo veremos a continuación, no, se gesta en la antigüedad, es decir, no se acaba, no se, no se, no se reflexiona de manera expresa, pero sí que hay digamos, un germen muy potente, digamos, de la mano de la antigua Grecia y Roma, por un lado, y luego de Jerusalén, un poco el binomio Atenas-Jerusalén, que es realmente donde, en ese diálogo, donde se digamos, erigen y se fundamentan las bases de lo que acaba siendo, lo que acabamos denominando la dignidad de la persona. Y bueno, luego, posteriormente en el Renacimiento, empiezan las primeras reflexiones expresas. La Ilustración, como continuación del Renacimiento, se plasma en muchos textos políticos y jurídicos, sobre todo de declaraciones de derechos humanos o derechos del hombre y del ciudadano, sobre todo en, digamos, revoluciones liberales, de declaración de independencia de Estados Unidos, etcétera. Y ya veremos con qué particularidades también en el Renacimiento y la Ilustración. Y luego, finalmente, acaba polarizando se acaba, digamos, asentando e incluso a nivel internacional, ya no solo a nivel occidental, como prácticamente las bases de lo que sería la organización, digamos, la organización de entre los estados, las relaciones internacionales. O sea, se acaba popularizando y se acaba
erigiendo como el fundamento de la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948. ¿Vale? Entonces, vamos a pasar un poco a los orígenes, que ya se hablaron previamente un poco en la sesión anterior. Y bueno, lo primero, respecto al mundo clásico, bueno, vamos a hablar de que, bueno, Platón y Aristóteles sientan las bases en torno a la diferencia entre lo que es y lo que debe ser, es decir, en la naturaleza del hombre. Hay una reflexión que inicia con los socráticos, o sea, con Sócrates, Platón y Aristóteles, y que da inicio a lo que es la filosofía occidental, donde se reflexiona sobre la propia naturaleza del hombre. Entonces, tanto, bueno, esta relación, sobre todo Platón y Aristóteles, sientan un poco las bases de la diferencia entre la naturaleza, por decir, animal o la naturaleza que tenemos como parte animal, pero también una naturaleza más elevada que a través de la ética nos lleva al deber ser, a la justicia, a la bondad. Esto ya lo iremos, bueno, no vamos a entrar muy en detalle, pero sí que es verdad que no es un avance muy significativo, desde luego, desde el punto de vista de la filosofía, de la razón, ese descubrimiento y ese plasmar por escrito, seguramente lo que, bueno, seguramente muchas personas de aquella época también pues acababan viviendo. Pero estaba claro que en aquella época había un problema, que es el tema bueno, hay dos problemáticas, diríamos, en torno a la filosofía platónica y aristotélica, y es que digamos, está ligada esa idea de naturaleza elevada del hombre, que ellos consideran que no le llaman dignidad en ningún momento, pero esa naturaleza del hombre está ligada, en primer lugar, a la polis, y por lo tanto tiene una subordinación clara a la ciudad política. Y por otro lado, hay otra problemática en torno a la igualdad en general en el mundo clásico. Está claro que ni Platón ni mucho menos Aristóteles pues reconocen esa igualdad de toda persona y bueno, tienen ahí una relación problemática, por ejemplo, con la esclavitud. Y bueno, entonces, no obstante, la tragedia griega pone en entredicho uno de estos fundamentos, que es esa subordinación a la polis a través de Antígona. No sé si conocéis un poco el relato, la historia detrás, pero le lleva un poco bueno, se plasma por primera vez que, digamos que un personaje en este caso de la literatura griega, plante cara a las leyes de la ciudad, a la ley positiva también, no solo aun siendo aparentemente justa para la ciudad, porque hay una ley, digamos, que determina como divina, una ley divina inscrita en el corazón del hombre, que le lleva a desobedecer esa ley de la polis. Entonces, por primera vez, se plasma, no, desconocemos muchos de los escritos de aquella época, pero al menos en Antígona tenemos constancia de que se planta un poco la semilla de lo que será luego posteriormente el derecho natural. También desde el pensamiento estoico que Cicerón lo acaba recogiendo también, se hacen las primeras reflexiones quizás más abstractas y racionales sobre la igualdad de esa naturaleza elevada de las personas. Entonces, ahí es cuando se empieza a hablar un poco, está el germen también, un poco de una naturaleza común para todos los hombres, pero esa naturaleza está ligada un poco a la capacidad intelectiva, es decir, a la razón y también un poco a la libertad, pero de manera muy tímida, no lo veremos. Y bueno, sirve sobre todo para asentar también las bases de superioridad sobre el mundo animal. Vamos a pasar a la tradición judeocristiana, un poco los fundamentos que nos aporta la dignidad y realmente aporta, es un realmente una revolución. El pensamiento de la tradición judía y cristiana, básicamente el Génesis, porque se habla de que todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, que toda persona, todo hombre y mujer, ha sido creado por amor, en un acto de amor, y por lo tanto tenemos esa igual dignidad de toda persona. Entonces, estas son conclusiones que quizás
desde el inicio, no se extraen de forma tan clara, pero están muy presentes de manera más o menos implícita o explícita a lo largo bueno, en todo lo que es la teología cristiana. Posteriormente, pues San Agustín reflexiona sobre el libre albedrío, que es un elemento muy importante a tener en cuenta en lo que se trata de nuestra dignidad, porque esa dignidad está ligada también a una libertad interior de conciencia, de poder aceptar desde el punto de vista cristiano al propio Dios, y eso es desde luego una reflexión muy poderosa que en pocas tradiciones religiosas habían hecho hasta ese momento y que otorga al cristianismo una situación privilegiada donde desde su propia fundamentación puede llegar incluso a esa propia libertad de incluso religiosa, que esto es algo que veremos más adelante que tiene unas consecuencias bastante importantes. Luego, posteriormente también, en la tradición cristiana se habla de que el hombre y la mujer participan de esa perfección de Dios, tienen esa parte elevada y sagrada, que se erige como criaturas privilegiadas de toda la creación y participan, por lo tanto, de esa perfección y de ese amor de Dios. Y bueno, finalmente, esto que es algo que se acaba exponiendo de una manera más quizás expresa por el humanismo cristiano del siglo XX y por ejemplo, por teólogos como Joseph Ratzinger y bueno, posteriormente Papa Benedicto XVI, esa capacidad de amar y encuentro de Dios con el prójimo que hace también un encuentro, o sea, ese encuentro con el otro, es algo que nos eleva también en nuestra dignidad. Entonces, estas son un poco las bases de la tradición judeocristiana. Durante la Edad Media se estuvo reflexionando, se fueron recibiendo poco a poco también nuevos textos de la antigüedad, pero bueno, llega el Renacimiento y aquí se trastoca un poco y empieza un poco a se trastoca un poco, digamos, los cimientos de lo que se había estado construyendo hasta entonces. Entonces, ahí vamos a fijarnos únicamente en tres corrientes, muy por encima, no vamos a entrar en detalle. Uno de los renacentistas, Pico della Mirandola, recupera, digamos, de la tradición clásica esa idea un poco antropocéntrica de que el concepto de dignidad está ligado a la razón del hombre, a esa superioridad sobre la creación. Quizás es desde luego un atrevimiento en aquella época, pero quizás desde un excesivo antropocentrismo, que sienta las bases posteriormente también para la Ilustración. No obstante, este antropocentrismo sigue fundamentado digamos, en la teología cristiana. Por otro lado, tenemos el protestantismo, que tiene dos elementos que distorsionan un poco también el concepto de la dignidad, aunque ponen entredicho muchas de las contradicciones quizás de lo que era el cristianismo en ese momento, o ciertas corrupciones de la propia institución. Hay dos elementos que filosóficamente trastocan, digamos, los cimientos de la dignidad de la persona. En primer lugar, pues la idea de la predestinación, la teoría de la predestinación sobre la salvación. El hecho de que no tenemos en discusión con San Agustín ese libre albedrío reduce esa elevación que le había otorgado la tradición, digamos, de los padres de la Iglesia y posteriormente del cristianismo medieval, del libre albedrío, de la persona está hecha a imagen y semejanza de Dios, pero tiene esa libertad para poder seguirle o incluso renunciarle a unas sabiendas. Entonces, esa idea de que estamos ya predestinados, pues acaba reduciendo al hombre, digamos, a una criatura inferior a la que estábamos acostumbrados a ver. Y por otro lado, hay otro elemento distorsionador de la dignidad que se trataría del individualismo que se incorpora en la relación del hombre con Dios. No hay una intermediación a través de una iglesia, no hay una intermediación, no hay un compartir comunitario como de parte del pueblo de Dios, sino que hay una relación absolutamente directa con Dios.
que no puede o no tiene que estar afectada por las relaciones comunitarias a través de la fe. Esto, como veremos, bueno, ha levantado muchas teorías. Una de las más famosas es el padre de la sociología, Max Weber, con Ética del protestantismo, en la que reflexiona sobre los cimientos un poco del individualismo o del capitalismo individualista, están en la teoría protestante. Bueno, esto ya lo veremos más adelante cuando hablemos sobre el individualismo y, bueno, posteriormente, otra tradición del Renacimiento es la Escuela de Salamanca, que reconcilia un poco la tradición cristiana con los nuevos paradigmas que están apareciendo en el Renacimiento de ensalzar y reconocer esa idea del hombre como una persona que elevarla un poco a como criatura privilegiada de la creación, pero sin tampoco caer en un antropocentrismo desmesurado que acabe endosando a los propios seres humanos. Y bueno, la Escuela de Salamanca también, como se comentó en la pasada sesión, sentó las bases del derecho de gentes, que viene a ser el reconocimiento de esa dignidad de la persona, y no solo de la persona, sino también de los pueblos, frente a lo que es el derecho de las naciones. Entonces, aquí está el germen claramente de lo que son los derechos humanos. Por primera vez se reflexiona sobre la existencia de un derecho universal que aplicaría a todo tipo de persona, independientemente del reino, de la ciudad o de la polis a la que perteneciera, y que por el mero hecho de ser criatura de Dios, en este caso, porque la Escuela de Salamanca fundamenta desde la teología cristiana, merece esa dignidad. Bien, vamos a pasar ahora a la Ilustración. Es la continuación del Renacimiento. No quiero centrarme mucho, únicamente que se exacerba y se pronuncia el antropocentrismo surgido en el Renacimiento, se desliga cada vez más de la idea de Dios, de la trascendencia, incluso del otro, el individualismo también se agudiza y tenemos la figura de Kant, que vamos a comentar brevemente. Kant reflexiona de manera más o menos expresa sobre la dignidad de la persona, pero para Kant la dignidad está ligada a su capacidad racional, pero sobre todo a su libertad moral, es decir, a esa idea de poder tener la autonomía moral de imponerse a través del imperativo categórico su propia ley moral. Kant considera que todo ser humano es por naturaleza moral, pero esa moralidad viene exclusivamente dada desde el interior de cada uno. Entonces, se continúa ese individualismo y esa fundamentación exclusivamente de la razón, que en muchos casos puede llegar a conclusiones parecidas a las que acaba sosteniendo el cristianismo, desde no 100%, pero al menos puede llegar a entenderse, como veremos al final de la sesión. También aparecen los primeros textos políticos y jurídicos en los que se habla del concepto de dignidad universal, en las declaraciones de derechos del hombre y del ciudadano, la Revolución Francesa, la Declaración de Independencia de Estados Unidos, contemplan esa idea de que el hombre pues tiene esa dignidad. Lógicamente, desde una cierta, como pasa muchas veces, desde una cierta exclusividad del hombre que en ese momento estaba. Vamos, las clases dominantes de aquella época no se aplicaba a todos, estaba el tema también más tarde de la esclavitud, o sea, es evidente que es, digamos, una reflexión teórica aplicada en la política, pero exclusivamente en el papel, porque en la práctica no tiene unas consecuencias realmente universales. Y bueno, la Ilustración pues lleva a un exceso de confianza también en el hombre, en la razón, en la ciencia y en la técnica. Hay un endiosamiento del hombre, el hombre se endiosa y se considera a sí mismo suficiente. Y eso traerá una serie de problemas que también comentaremos cuando hablemos sobre las sociedades contemporáneas. Pero bueno, trae una respuesta que es una. A este antropocentrismo individualista hay una respuesta a lo largo del siglo XIX, que es poner en entredicho
todo el pensamiento de la modernidad, todo el pensamiento ilustrado, y volver a una animalización del hombre, es decir, volver incluso antes de la tradición platónica y aristotélica, y luego pues también corrientes colectivistas, corrientes también racistas y supremacistas que acaban surgiendo con fuerza de manera política en el siglo XX. Bien, en este contexto, principios del siglo XX, la civilización, que en ese momento tenía una fe en el progreso absoluto, fracasa, bueno, colapsa a través de las dos guerras mundiales, a través del surgimiento de los totalitarismos, por todos conocidos. Y bueno, en ese periodo de la historia, en el periodo de entreguerras, principios del siglo XX, una época muy convulsa, surgen muchos intelectuales que se plantean realmente qué es aquello que ha fallado en las reflexiones sobre esa dignidad de la persona o esos derechos que se estaban iniciando desde el Renacimiento, se estaban reconociendo qué es aquello que ha fallado para acabar en colapsando como civilización y cometiendo las peores atrocidades jamás vistas. Entonces, en este contexto surgen una serie de pensadores de inspiración, o sea, son todos ellos católicos, son muchos de ellos católicos, y buscan una inspiración en la inspiración cristiana, en el Evangelio, buscan y en la tradición de la filosofía, en la razón, buscan asentar unas bases de una fundamentación más sólida de la dignidad, o cómo creen ellos que pueden consolidar esa y proteger esa dignidad sagrada de la persona. Entonces, tenemos a los principales pensadores de esta corriente, que también se les puede denominar de personalismo comunitario, como habla, ya se mencionó en la otra sesión. Está Jacques Maritain, que es el principal pensador, es del cual yo estuve investigando durante un tiempo, y luego está también Emmanuel Mounier, que también reflexionó bastante sobre el concepto de dignidad y el personalismo. Pues bien, como comentábamos, recurre a toda al inicio de la presentación, estábamos hablando de cómo la fundamentación cristiana tenía un papel fundamental en el germen del concepto de dignidad de la persona y cómo se va alternando y dialogando con lo que es la razón, la filosofía. Pues en este caso, el humanismo cristiano busca recuperar ese diálogo, busca recuperar esa fundamentación, tanto en el cristianismo, que al fin y al cabo, pues como pensadores católicos, pues les influye, pero no de una manera, digamos, exclusivamente doctrinal o de una manera exclusivamente interna para los católicos, sino que buscan ese encuentro con otras corrientes de pensamiento o buscarán un encuentro, como ya veremos más adelante, más pragmático con otras corrientes filosóficas, ideológicas o religiosas. Pues bien, siguiendo lo que comentábamos, pues siguen o sientan las bases de recuperar sobre todo la idea de que todos estamos creados a imagen y semejanza de Dios, la igualdad y unidad de la familia humana, que esto es algo que en ese momento estaba muy puesto en entredicho. Esa idea de, estábamos hablando del surgimiento del nazismo, el surgimiento de los racismos, de los nacionalismos, una época en la que no era tan fácil, por paradójico que parezca, defender esa idea. Y bueno, hay otro elemento que es, lógicamente, esa libertad espiritual y esa capacidad de amar, esa capacidad de encuentro con el otro, que es un poco lo que había olvidado, sobre todo, el pensamiento, parte del pensamiento renacentista y luego, sobre todo, el pensamiento de la Ilustración, que se fundamentaba exclusivamente en esa idea antropocéntrica, individualista, que veía al hombre como si fuera un átomo encerrado en sí mismo y no pudiera, esa dignidad no dependiera del encuentro con el otro, de esa sociabilización natural que está ya presente en Aristóteles. Pues el antropocentrismo de la Ilustración había fallado en detectar o en reconocer ese elemento de encuentro con la comunidad.
Entonces, el humanismo cristiano, el personalismo comunitario, busca recuperar esa importancia de poner en el centro la comunicación entre las personas. No somos moradas aisladas, no somos casas sin ventanas y puertas que solo miramos hacia adentro. Somos personas con esa capacidad de buscar el amor del otro, de ir al encuentro con el otro. Y bueno, entonces aquí vamos a hablar también de cómo esta fundamentación cristiana no se cierra no se cierra la teología, también busca esa fundamentación filosófica, recurre a la razón, a esa escucha de la naturaleza, que esto es algo que Benedicto XVI hablaba de la ecología del hombre, que más tarde hablaremos, esa idea de que el hombre tiene su propia naturaleza. Y bueno, entonces el cristianismo quizás la plasma de manera muy expresa en la revelación y en sus reflexiones, en su teología, pero eso no quiere decir que otras personas no sepan descubrirla o no sean capaces de verla realmente, porque esto es algo que a través de la experiencia cualquier persona puede también llegar a estas conclusiones, aunque no sepa definirlo, no se ha definido como desde una posición cristiana quizás se defendería. Entonces, aquí es importante poner ese diálogo entre, digamos, entre lo que es el legado del cristianismo, la naturaleza del hombre, la razón que nos lleva y la filosofía que nos lleva también a plantearnos cómo se puede articular y por qué realmente el hombre merece esa condición de criatura sagrada o superior respecto al resto de la naturaleza, pero además no la haga endiosarse a sí mismo. Entonces, eso es buscar ese equilibrio es muy importante. Bueno, entonces el humanismo cristiano desarrolla una teoría sobre la idea de persona, concepto de persona. Por eso se llama personalismo. El origen de persona, no sé si muchos os habéis planteado alguna vez de dónde surge realmente, es un concepto que es prosopos, viene del griego antiguo y se refería exclusivamente a los personajes de la tragedia griega. Pero no se refería a la idea para denominar al hombre o a la mujer o al ser humano, sino que esto es algo que es este concepto griego, este vocablo griego, se acaba utilizando en las disquisiciones teológicas sobre la Trinidad para hablar de cómo, para, digamos, poder poner nombre a las tres, que todo el mundo utilizamos ya el vocablo persona, las tres personas de la Santísima Trinidad. Entonces, esta reflexión teológica que nos puede parecer muy farragosa es la que da origen realmente a la utilización posterior del término persona. Me parece que es una reflexión bonita porque, aunque se trate de una cuestión muy compleja a nivel teológico, filosófico, etcétera, que seguramente ni siquiera las personas creyentes logremos entender, se trata de un elemento muy bonito porque pone esa capacidad de cómo las tres personas que hay en Dios se aman, digamos, está ligado el concepto de persona a cómo las tres personas se están amando de las tres personas que hay en Dios, por decir. Entonces, de ahí que nosotros acabamos participando de ese amor de Dios. Dios nos ha creado por amor, estamos hechos para amar, estamos. Entonces, esas reflexiones nos llevan a participar también de esa perfección de Dios y de participar y a ser personas. Entonces, esa elevación sagrada, esa elevación espiritual sobre el resto de las criaturas está ligada a la idea de la Trinidad como Dios amor. Entonces, me parece que es alguna reflexión que, por ejemplo, a un cristiano le puede parecer bastante, bastante, bastante sugerente. Entonces, Maritain, de todas maneras, aunque el origen del concepto persona surge en estas reflexiones sobre la Trinidad, realmente Maritain reflexiona sobre la distinción entre persona e individuo en base también a la filosofía tomista. Maritain, que no es un tomista rígido, sino es un tomista reformador y que reinterpreta interpreta
a su manera a Santo Tomás, pues hace esta distinción que ya estaba en Santo Tomás, pero la acaba de completar a de acuerdo a sus pensamientos, entre individuo y persona. Entonces, considera que el individuo es esa parte material que como seres corporales tenemos y nos hace singulares, es decir, nos hace únicos e irrepetibles, pero nos individualiza respecto al resto de la especie. Pero luego está esa personalidad, esa idea de personalidad, que lo denomina como un misterio muy hondo en el cual hay una apertura a la trascendencia. Esa libertad espiritual, esa libertad libre albedrío, esa búsqueda de sed continua hacia el infinito. Y pues lógicamente esa tendencia o esa creencia por el amor al prójimo, pues todo ello es lo que conduce a elevar al ser humano hacia esa condición de persona. Entonces, a raíz de esta distinción que hace Jacques Maritain, bueno, entonces empieza a hacer hincapié en que no somos meros individuos, sino que somos la unión perfecta de individuo y persona. Entonces, para Maritain es muy importante esa noción de persona y de hecho luchó en la Declaración de Derechos Humanos para que el término persona apareciera por encima del término individuo. Entonces, quizás una distinción un poco compleja, muy filosófica, pero que sienta las bases para los humanistas del siglo XX, los humanistas cristianos, para poder defender con más, de una manera mucho más, quizás, reequilibrada, la dignidad de la persona. Entonces, como vemos, entonces el personalismo lo que hace es una crítica al individualismo, pero tampoco quiere caer en el colectivismo. Busca superar ambos extremos, es decir, reconoce que hay en el individualismo una parte de verdad, que es esa idea de que cada hombre es único y repetible, que está dotado de razón, que tiene una libertad, que tiene una superioridad intelectiva, de decisión, de conciencia por encima de la naturaleza, pero tampoco considera, o sea, lo ve como algo positivo, pero no considera que sea exclusivamente lo único que caracteriza al ser humano, porque no lo ve como una persona, o sea, como un ser dotado de libertad espiritual, de apertura hacia el otro. Entonces es ahí donde se hace la crítica al individualismo, porque no es capaz de buscar el encuentro con el otro y con la sociedad. Simplemente lo trata como un ser aislado, donde acaba endiosándose, porque no está abierto ni a la trascendencia ni al otro. Y luego además hay un problema en el individualismo antropocéntrico, que es el problema de las capacidades. ¿Qué pasa? Esto lo veremos más adelante. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene esas capacidades porque está enferma, porque todavía es un niño? O sea, esa idea de dotado de razón, pues bueno, tiene sus particularidades que digamos, el pensamiento cristiano se ve superado gracias a esa idea de que la dignidad es sagrada a toda persona y todos somos hijos de Dios, que todos estamos creados a imagen y semejanza de Dios independientemente de nuestras capacidades. Y bueno, luego vamos al colectivismo, que es el otro gran, digamos, extremo que critica el personalismo comunitario porque considera que elimina esa libertad espiritual, y también, aparte de esa libertad espiritual, pues lo que ensalzaba también parte del individualismo antropocéntrico, esa idea de libertad, de capacidad de autonomía, etcétera, para reducirlo y subordinarlo a una colectividad. Y paradójicamente, al subordinarlo a esa colectividad, le acaba aniquilando también esa libertad espiritual. Entonces, también acaba cayendo en un individualismo al considerar que el ser humano se reduce a simplemente a un ser material que puede subordinarse y que no tiene esa sagrada dignidad, por decir. Pues bien, un poco es algo complejo, pero son un poco las bases o las reflexiones que hay en torno al concepto de dignidad en el personalismo comunitario y el humanismo cristiano de principios del siglo XX. Entonces, no se trata como decíamos, de buscar ese individualismo, ese colectivismo, sino de buscar un equilibrio en donde la centralidad de la persona, el misterio de la personalidad, reside especialmente en el amor. Por lo tanto, estamos comunicados hacia Dios, hacia la trascendencia, pero también, ¿qué sería para los
personalista es el fin último de la razón de nuestra existencia, pero también hacia el otro, en tanto que somos ciudadanos de este mundo. Y entonces, igualmente, la persona, o sea, hay una parte de ese equilibrio, está buscado como la persona, como individuo, es decir, esa parte individual de la persona está subordinada al bien común de la sociedad, de la ciudad, de nuestra familia, de las distintas comunidades en las que formamos parte. Pero a la vez tiene derecho pleno a que el bien común de las distintas comunidades de las que forma parte le retorne sobre ella, es decir, le reconozca esa sagrada dignidad, esa libertad espiritual y le es un equilibrio muy complejo realmente, es un equilibrio y una, bueno, que digamos a mí yo recuerdo cuando estuve investigando sobre este autor, logré un poco equilibrar bueno, mis reflexiones en torno a problemas contemporáneos, en buscar ese equilibrio muchas veces entre la libertad de uno y la voluntad de uno y el bien común de la comunidad. Entonces, la idea, esa idea de bien común es algo que veremos en la próxima sesión, cuando hablemos digamos, de la parte social, política, esa naturaleza social, política de la persona, pues ya la abordaremos con más profundidad. Es algo también, o sea, estas reflexiones las retomaremos en la próxima sesión. Entonces tampoco quiero callarme aquí, vamos a avanzar porque si no, no llegaremos, tenemos que llegar. Entonces el diálogo sobre la dignidad en el marco pluralista, hemos estado hablando de los fundamentos de la dignidad en el personalismo comunitario para los humanistas cristianos, pero hay un elemento que tenemos que tener en cuenta y es que los pensadores del humanismo cristiano no se dirigen exclusivamente a personas creyentes, a católicos, a cristianos, sino que se trata de buscar ese encuentro. Entonces, hay un diálogo, además en un momento muy convulso, en el que las propias sociedades occidentales aglutinan diferentes confesiones cristianas, diferentes. También hay una parte minoritaria también de agnósticos, ateos, luego está otras religiones en ese momento también de convulsos de las dos guerras mundiales. Entonces se plantea también cómo defender y cómo llegar a acuerdos y digamos, asegurar esa protección de la dignidad de la persona en sociedades que son pluralistas, en tanto a nivel interno como en la sociedad internacional, que al fin y al cabo las guerras no eran civiles en ese momento, sino que eran guerras mundiales donde luchaban unas naciones con otras. Entonces, claro, ¿cómo buscar esa protección de la dignidad? Entonces es aquí cuando se establece ese diálogo. Entonces, bueno, se establecen un poco como los fundamentos ya lo veremos después, de los derechos humanos. Y bueno, hay un elemento que a mí me gustaría resaltar, que se lo leí una vez al profesor Joseph Bailey, que es un experto en derecho comunitario y en reflexiones sobre teoría del derecho, teoría política, que hablaba sobre cómo el cristianismo tiene una fuerza especial porque es desde sus propias entrañas plantea la posibilidad de la libertad de conciencia, de esa libertad religiosa. Entonces, es un argumento muy poderoso porque muchas veces cuando tratamos de buscar un debate, o sea, buscar un argumento para defender la libertad religiosa, lo buscamos desde fuera o desde un plano exclusivamente racional. Por ejemplo, uno de los filósofos o teóricos que siguen este planteamiento es John Rawls. Busca desde una supuesta neutralidad, busca cómo argumentar esa posibilidad de tener la libertad de conciencia, libertad religiosa, etcétera, etcétera, para que sea aceptado por todos. Pero es que en este caso, la potencia del cristianismo es que está en su propia. En su propio seno, esa defensa clara, rotunda de la libertad religiosa, del libre albedrío. Entonces, es un elemento que al cristianismo ha ido reconociendo de manera cada vez, bueno, más clara,
lógicamente está en sus fundamentos y lo acabo reconociendo de una manera muy clara en la en los documentos del Concilio Vaticano II, en el documento Dignitate Humanae, que además tiene una impronta muy, muy clara, una influencia muy clara de Jacques Maritain, que fue uno de los pensadores que influyó bastante en el Concilio Vaticano II. Bien, seguimos hablando pasamos a hablar de derechos humanos ahora. Como decíamos, el concepto de dignidad acaba asentándose como esa fundamentación de los derechos humanos, pero igualmente tenemos un problema. Como decíamos al inicio y que hemos ido hablando, el concepto de dignidad ha sido reflexionado desde distintas corrientes filosóficas, desde distintas tradiciones religiosas. Entonces, muchas veces no se ponían de acuerdo bueno, en las distintas, cuando se quería proteger la dignidad después de la Segunda Guerra Mundial, pues no había manera de buscar ese acuerdo, porque cada una de esas corrientes, cada uno de los países, en función de su tradición religiosa o espiritual o filosófica o ideológica, quería plasmar la fundamentación última, más allá de referirse a la dignidad, pues en los propios documentos que protegieran y ensalzaran y reconocieran los derechos humanos. Entonces, en este debate tuvo un papel fundamental Jacques Maritain, que en ese momento era enviado de Francia ante la UNESCO y que la UNESCO en ese momento estaba trabajando también la Declaración de Derechos Humanos, y tuvo un papel fundamental junto con pensadores también como John Rawls, que ahí se pusieron de acuerdo para acabar convenciendo a la mayor parte de países de que aceptaran la idea de llegar a un acuerdo pragmático que reconociera esa dignidad de la persona, pero sin buscar una fundamentación clara. Y lo que resalta bueno, esta posición era que se trataba de un encuentro, un diálogo pragmático entre las distintas tradiciones, entre las distintas naciones, entre las distintas confesiones religiosas, para poder reconocer esa dignidad y esos derechos. De hecho, el lenguaje de los derechos humanos, no vamos a mentir, se trata de un lenguaje occidental, realmente occidental. No quiere decir que no lo puedan adoptar otras culturas, pero es un lenguaje. Pero bueno, ya fue aceptado, digamos, por la comunidad internacional, porque se trataba desde luego de un gran avance. Entonces, lógicamente, pues hay varias tradiciones dentro de lo que son los derechos humanos, al menos desde el occidente. Como hablábamos en el mundo clásico, pues tenemos, bueno, Platón, la filosofía aristotélica platónica, Antígona, como hemos visto, los estoicos, que es aquí donde se habla ya de la universalidad digamos, de esa dignidad del hombre. En el cristianismo tenemos la ley natural, luego está el racionalismo ilustrado, que, como hablábamos, está fundamentado sobre todo, por ejemplo, en autores como Kant, de tratar a la persona, en fin, como sí mismo, pero también esa idea de que la dignidad está ligada a esa autonomía moral. Y otras culturas o tradiciones o. Pero bueno, el lenguaje es occidental, pero bueno, las culturas interactúan, a veces pues tienes unas influencias de otras. Y yo aquí sí lo que me parece interesante es, a veces cuando hablamos de derechos humanos desde Occidente, quizás mantenemos una posición, digamos, poco soberbia en cuanto es verdad que en Occidente es donde se ha gestado toda esta teoría, no solo teoría, sino también práctica, etcétera, pero hay mucha sabiduría también acumulada en otras tradiciones y que puede ser también interesante dialogar con esas tradiciones desde su propia cultura. Es decir, no solo con el lenguaje de los derechos humanos, sino buscar ese encuentro a través de su cultura. Es un poco ese fomento del diálogo religioso. Y entronca bastante bien con el pensamiento de Maritain de que lo que se trata es de buscar un encuentro pragmático, no se trata de buscar una fundamentación última que todo el mundo esté de acuerdo, sino de buscar ese encuentro pragmático y dialogar entre las distintas tradiciones para cada vez ir puliendo cada vez más todas las
todas las consecuencias que tiene el reconocimiento de la dignidad de la persona. Entonces, el diálogo interreligioso me parece que es, por ejemplo, una cuestión muy interesante, y que seguramente el diálogo interreligioso en las últimas décadas ha hecho mucho más por defender la dignidad de la persona que muchas veces el mero debate en torno a los derechos humanos. Entonces, me parece que es un asunto interesante que no deberíamos desechar. Y bueno, los derechos de la persona, pues se habla muchas veces de que hay generación de derechos. Sí que es verdad que aquí ya vamos, que los derechos, por decir, se han ido gestando desde, como decíamos, desde la Escuela de Salamanca en el Renacimiento, pasando por la Ilustración, digamos, con los derechos del Estado liberal, que son principalmente los derechos inicialmente fundamentales de la persona, como el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la libertad, pero luego también viene una serie de derechos civiles y políticos que hay que reconocer que fueron conquistados en parte también gracias a ese pensamiento ilustrado que en muchas cosas quizás no acabe o fracasó, pero en muchas otras quizás sí que fue desde luego un avance en materia de lo que serían los derechos civiles y políticos. Y luego finalmente, pues después del siglo XX, pues se empezaron a reconocer también una serie de derechos económicos y sociales, y también por último, a finales del siglo XX, principios del XXI, se ha empezado a hablar de lo que son derechos culturales, digamos, de protección cultural, de protección de culturas indígenas, autóctonas, minoritarias, también la protección del medio ambiente. Es un poco la cuarta generación de derechos de la que se habla. Entonces, es interesante ver cómo el lenguaje de los derechos no es una cuestión cerrada, aunque muchas veces lo hablemos con ella con cierto dogmatismo. Es una cuestión que se puede ir puliendo, que se puede ir en tanto que avance en la historia, pues van surgiendo nuevas problemáticas y van, pues bueno, es una forma también de ir aplicando ese concepto de dignidad humana, ese principio de dignidad humana que para los humanistas cristianos está fundamentado en todo lo que hemos visto del personalismo comunitario, pero bueno, irlo aplicando a nuevas realidades que nos vayamos encontrando. Y es aquí un poco donde quiero, no sé si cómo estáis para intervenir, si os apetece intervenir ahora, pero me ha parecido interesante traer el debate un poco a la dignidad de la persona en las sociedades contemporáneas. Nosotros, o sea, en general, hay una serie de, como sociedades occidentales, tenemos una serie de principios mínimos que más o menos todos respetamos y entendemos y estamos de acuerdo. Es un poco lo que es el marco común de las sociedades occidentales, pero hay una serie de cuestiones, pues, que son mucho más, digamos, controvertidas. Entonces, creo que es interesante que reflexionemos también o que desde una cátedra de humanismo cristiano se reflexione en torno a esas cuestiones de las sociedades contemporáneas. Sí que es cierto, bueno, he enumerado aquí algunas, vamos a ir comentando. La dignidad de la persona en el inicio y el final de la vida es uno de los fundamentos del humanismo cristiano, pero yo sí que me gustaría añadir que es un debate en el que creo que nos sentimos la mayoría muy cómodos, tenemos unas posiciones muy claras, pero muchas veces nos quedamos en esta comodidad de cuando queremos aplicar el humanismo cristiano a los debates contemporáneos, llevarlos a terrenos en los que tenemos posiciones mucho más claras, que son para nosotros mucho más quizás controvertidas o más difíciles en las sociedades actuales. Pero yo me gustaría hacer un alegato para que nos pongamos a prueba también y nos incomodemos y reflexionemos y tengamos capacidad autocrítica en muchos otros aspectos en los que la dignidad también juega un papel fundamental. Por ejemplo, vamos a hablar, o sea, tenemos la crisis de lo que es la democracia liberal. Bueno, hay una serie de problemáticas nuevas que están surgiendo a finales del siglo XX, principios del XXI, que, por ejemplo, la idea de los nuevos populismos que están surgiendo. Estamos volviendo, no sé, a la idea de construir un relato en el que el adversario se considera enemigo político, que esto es una dialéctica de un filósofo alemán que apoyó
el nazismo, que fue Carl Schmitt, que no solo apoyó el nazismo, sino hizo reflexiones muy interesantes en torno a otros muchos temas, pero uno de sus posicionamientos era que, o era la justificación de la existencia de enemigos políticos. Consideraba que el amor al prójimo del Evangelio no vinculaba a la cuestión, al enemigo público, sino que vinculaba exclusivamente al enemigo privado, es decir, aquella persona que realmente, particularmente o emocionalmente estamos ligados, pero no a nivel político. Entonces, esto desde luego era fue una perversión en su día del Evangelio que Jacques Maritain, por ejemplo, criticó con dureza. Entonces, estamos volviendo al resurgir de esos postulados donde ideologías de un lado y de otro consideran al otro como enemigo político. Y surge una polarización donde comunidades políticas no se hablan y no se reconocen y no reconocen la dignidad del otro. También tenemos un resurgimiento de nacionalismos y de racismos incluso. También tenemos una problemática poco espinosa muchas veces y que no sabemos cómo abordar porque es muy complejo, como es el tema de la inmigración. Luego también tenemos el surgimiento de nuevas formas de individualismo en la era posmoderna. No sé, son multitud de problemas que tenemos realmente, que puede interactuar o que puede ayudar el concepto de dignidad de la persona. Otro de los elementos también importantes o de discusiones que están surgiendo en los últimos años es un poco la instrumentalización de las relaciones humanas, la mercantilización, por ejemplo, en debates como la gestación subrogada, está volviendo debates como la prostitución. Es un poco donde relaciones del mercado y del consumo se aplican a las relaciones humanas. Aquí también hay un debate interesantísimo sobre las redes sociales, cómo afectan a las relaciones humanas, el transhumanismo también. Luego también otro elemento que no podemos olvidar, los humanistas cristianos criticaron con dureza el individualismo y el capitalismo desmesurado y al servicio exclusivamente del mercado, sino tiene que haber una economía que esté al servicio de la persona, que ponga en el centro a esa persona y a la comunidad. Entonces, tampoco podemos mantenernos al margen de este debate. Hay ciertos elementos donde la persona está subordinada realmente a las dinámicas de los mercados. Entonces, esto también es un elemento que tenemos que salir de nuestra zona de confort y burguesa y no atrevernos un poco a incomodarnos a nosotros mismos también. Luego está otro elemento que también se abordará al final de este seminario, que es el cuidado de la naturaleza, de la naturaleza como creación de Dios desde el punto de vista del humanismo cristiano, desde el punto de vista del cristianismo, pero también aquí podemos dialogar y buscar un encuentro claramente con otras posiciones. Y luego también pues hay otros problemas que es básicamente con el problema del relativismo, del nuevo relativismo que ha surgido con fuerza, con la ideología woke, con el posmodernismo, con la deconstrucción de ciertas concepciones de la persona y de su dignidad, esa vuelta a la animalización otra vez, ese considerar al hombre como simplemente un homo sapiens que no tiene una elevación, no tiene esa libertad espiritual, no tiene esa sed y inquietud de infinitud. Entonces, hay una serie de problemas. No sé si os gustaría intervenir ahora o podéis levantar la mano, podéis intervenir por el chat. No sé si queréis hacer algún comentario, hacer alguna pregunta, porque son temas que la verdad son muy interesantes. Vale, concluiría con dos reflexiones. Que la primera sería un poco digamos, un análisis de qué está pasando también en torno a las crisis de las democracias liberales, de Joseph Weller, del profesor Joseph Weller, que ya lo he mencionado antes, es un pensador muy interesante, la verdad. Y habla un poco cómo en las democracias liberales tenían digamos, una fundamentación en tres grandes principios, que era la voluntad de la mayoría, la dignidad y los derechos de la persona y el Estado de Derecho, es decir, pero que había digamos, en la cultura, en las sociedades, otros tres elementos que equilibraban un poco, al menos en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, equilibraban un poco, digamos,
el panorama respecto a la dignidad de la persona. Y hablaba de cómo antes pues había presente el deber de la patria, el deber de como ciudadano ante la sociedad, ante tu ciudad, ante tu deber en el sentido de deber cívico. No hay derechos sin deberes, es la otra cara. Luego está el otro tema, que es la identidad, en la medida en que se elimina también la idea de identidad, nos sentimos más aislados, no reconocemos al otro tan fácilmente, lo vemos como más lejano. Y luego también el deber frente al prójimo, que desde del espacio, desde el cristianismo al menos, se ensalzaba y se predicaba. Entonces, la plaza pública, en las iglesias, etcétera, etcétera. Entonces, la pérdida de estos tres elementos hace que descompensar el concepto de dignidad humana, trae sociedades más individualistas, trae algunos de los problemas que hemos visto, y también acaba porque mucha gente acaba, según la teoría de este pensador, abrazando también teorías y ideologías populistas, nacionalistas, colectivistas o de cualquier otra índole que no reconozcan en su plenitud la dignidad de la persona. Veo por aquí que me decís el uso de la pornografía. Efectivamente, es un tema muy interesante también, de cómo hablábamos antes de la mercantilización de la persona, o sea, ver un poco hasta qué punto la persona tiene esa capacidad para renunciar a su dignidad y ponerse en el mercado. De hecho, hay unas reflexiones muy interesantes hechas por un filósofo americano, que es Michael Sandel, que bueno, se considera corriente republicanismo comunitarista, no tiene nada que ver con la ideología política, es filósofo puro, pero habla sobre cómo precisamente no podemos, no todo, digamos, pertenece a la libertad individual, es decir, no todo se puede decidir de manera individual sobre nosotros. Hay elementos que son comunitarios porque afectan a toda la comunidad primero y también a la dignidad de las personas. Entonces, es un debate no individual de sobre que yo hago lo que quiero, como nos podrían argumentar algunos respecto a la pornografía, respecto a poner en venta los órganos, por ejemplo, a poner en venta su vientre a través de la gestación subrogada. No sé, me parece que son debates realmente donde la dignidad de la persona, pues, digamos, pues puede tener un papel muy, muy enriquecedor a la hora de ayudar a buscar esas soluciones o cómo podemos al menos abordar estos problemas. Y me gustaría también acabar con una reflexión de Joseph Ratzinger de Benedicto XVI sobre la búsqueda de la propia naturaleza del hombre, los problemas contemporáneos. Y es un poco esa idea de que está muy arraigada en Benedicto XVI sobre la ecología del hombre. Él habló en un discurso en el Parlamento alemán hizo una comparación con el movimiento ecologista, hablando de cómo ellos se habían dado cuenta de que la relación entre las personas y el medio ambiente o la creación estaba descompensada, había algo que fallaba. Entonces, de esa misma manera, pues Benedicto XVI en el Parlamento, que no se dirige exclusivamente a católicos, se está dirigiendo además a una nación de tradición plurirreligiosa. Está hablando, incluso donde hay una tradición también pues de agnósticos, etcétera, está hablando directamente a todos los políticos y está hablando cómo tienen que buscar esa naturaleza del hombre, pensar cuál es esa naturaleza del hombre a través de la razón, a través de. Y habla también en su discurso de que sería conveniente ese corazón dócil para que pueda comprender mejor el alcance de la dignidad de la persona, es decir, un corazón, pues, en cierta manera humilde, que sea capaz de reconocer lo que hay de verdad en muchos de los problemas contemporáneos, ver que dónde está o cómo proteger la dignidad de la persona. Yo creo que muchas veces pues nos quedamos en los debates en los que estamos más cómodos, en los que tenemos machacados, en los que son más polémicos, pero yo me gustaría pues que como desde una cátedra del humanismo cristiano salgamos al debate, al encuentro en cuestiones mucho más complejas incluso y complicadas y no tan claras
parte de los que de las personas que abrazarían el pensamiento del humanismo cristiano y que a veces nos dirigimos a ellas con ciertos prejuicios, con ciertos miedos, y no tenemos que tener miedo nunca a enriquecer esos debates, esas reflexiones, buscando siempre la verdad de la naturaleza de la persona humana. Y bueno, hasta aquí mi reflexión. No sé si mi clase, no sé si tenéis alguna pregunta. Veo, ¿puede un cristiano considerarse liberal desde un punto de vista económico? Bueno, es una pregunta muy difícil. Yo no sé quién para responderla. A ver, depende por qué consideres liberal. Es un tema de definiciones que consideres liberal económico. Hay una cuestión que es evidente. O sea, primero, hablar claramente de que esto no es una cátedra en el sentido de es sobre humanismo cristiano, es sobre reflexiones, pensamientos que sean o ideas que sean manifestando en torno al humanismo cristiano. Pero no quiere decir que sea. No hablamos desde, o sea, cuando hablamos de humanismo cristiano no hablamos desde una confesionalidad concreta cristiana, sino desde aportar esa reflexión y diálogo con las sociedades. Ahora, si me preguntas lo que las reflexiones desde el humanismo cristiano, ese humanismo cristiano, o al menos la mayoría de los autores, no están contra el mercado. Ahora bien, lo que sí hacen es, lógicamente, toda, digamos, la política, igual que la economía, tienen que estar al servicio de la dignidad de la persona y de la comunidad. Entonces, desde ese punto de vista, en la medida en que haya una ideología que sea dogmática, que sea casi que establezca una serie de criterios religiosos y no se base en el respeto a la dignidad de la persona, pues, o sea, desde el punto de vista que se abrace desde un punto de vista dogmático. Ahora bien, si aplicar una medida liberal en un momento concreto o más intervencionista, esto es algo, un debate totalmente legítimo dentro de lo que sería. Lo importante no es qué medida se aplique, si es más liberal o menos liberal, sino si está realmente al servicio de la persona. Entonces, no se trata de analizar desde el punto de vista de si un cristiano puede ser liberal o no, porque hay veces es reconocer qué es lo primero, es decir, qué es lo que principios debe respetar cualquier reflexión en torno a la política y a la economía. Es como si, o sea, las ideologías, y esto es algo que se ha reflexionado mucho desde el humanismo cristiano, pero también desde la propia doctrina de la Iglesia Católica, no pueden sustituir aquellos principios que se deriven claramente, pues, de lo que es la doctrina católica para un católico o para un humanista cristiano, de las propias reflexiones a las que, en base al cristianismo. Entonces, yo creo que el centro ha de ser la persona. A partir de aquí, pues, se hablará en cada caso concreto, y esto es un debate quizás más complejo, que tiene que ver, pues, quizás incluso con un debate platónico, aristotélico, sobre si hay que aplicar, digamos, unos principios quizás más abstractos y no tan dogmáticos, o sea, no desde una utopía ideológica, sino desde un pragmatismo, ver qué medida en concreto va a estar al servicio de la persona en cada momento concreto. Pero bueno, no me atrevo a decirte más, no Bueno, sé. Javier, tenemos que parar. Ya hay alguna intervención más, pero como vas a tener la semana que viene todavía otra vez, Sí. quizá porque Vale, no sé si Patricia, que llevamos había levantado. 75 minutos aquí conectados, yo creo que Sí. conviene parar ya. Sí. La sesión, digamos, ha sido muy hermosa. Yo creo que te agradecemos todos el esfuerzo también de síntesis de cómo has llegado a alcanzar ese proyecto de dignidad humana, que no es fácil, pero efectivamente has llegado a que hay que seguir creyendo en el concepto de dignidad y que hay que, bueno, pues trabajar cada día para construirla, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que parar porque hay gente que tiene que también salir y te agradecemos el esfuerzo y nos remitimos para la semana que viene, que tenemos todavía otra sesión con Javier Pardo y ahí podemos seguir preguntándole. Quizá a lo mejor a la gente hay que invitarla a que pregunten un poquito antes, no ya cuando ya tiene que la gente despedirse. Así que te agradecemos de nuevo la intervención y nos veremos la semana que viene a las 7 de la tarde. Pues muchísimas gracias a todos pues a quien quiera seguiremos hablando, en este caso sobre la cuestión social, política, sobre el bien común, sobre la justicia en la polis. Pues muchas gracias a todos.